acabará en Santander Mediterráneo. Pero eso no lo verán nuestros contemporáneos. Hay que madurarlo bien, no es un proyecto espontáneo. Y los unos venga a pensar, los otros vamos de cráneo. Santander Mediterráneo. Santander Mediterráneo. Vuela del ordenador, del transporte momentáneo, de los puentes levadizos, pasadizos subterráneos, autopistas modernismas, el colacao instantáneo. En este mundo no está el Santander Mediterráneo. Santander Mediterráneo. Santander Mediterráneo. Y un buen talento fue en recorrer la distancia que uniría Santander a la costa valenciana. Se quedó en Paraque al lado, en el túnel de la Engaña. No lo quieren construir porque no les da la gaña. Santander Mediterráneo. Santander Mediterráneo. Dicen los del ministerio que la puerta sigue abierta, que la cosa va adelante, que esta gente es muy despierta. Y pronto diremos ya una cosa que es muy cierta: el Santander Mediterráneo ya está en la vía. Pero está en la vía muerta. Santander Mediterráneo. Santander Mediterráneo. Es una cosa normal, ya la gente no hace caso. Estas cosas de la Renfe ocurren a cada paso. Unos trenes llegan tarde, otros no llegan acaso. Pero este ya lo ven, este sí que trae retraso. Santander Mediterráneo. Santander Mediterráneo. Un día dijo el ministro que dentro de uno o dos meses terminarán el proyecto, que no va a hacer muchas heces. Mientras dice ese señor, lo dice mal que nos pese. Talgo quiere, talgo le cuesta. Yo le digo que una leche. Santander Mediterráneo. Santander Mediterráneo. Esto sí que va para largo.